Ok, jóvenes, vamos a continuar, por favor. Vamos a realizar la última sesión, ¿sí? La última sesión de clase. Profe, la misma operación del que sacamos, que usamos para el interés, pues sacar el interés en intereses simples, ¿se va a sacar el interés compuesto? Sí, por favor. Ok, en el primer periodo le va a dar lo mismo, tanto como el interés simple e interés compuesto. Sí, ya en el segundo periodo ya va a haber diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple se va a agarrar de lo que es el capital y el interés compuesto se agarra del monto, por favor, ¿sí? Ok, ¿alguien ya lo está realizando, jóvenes? Yo ya avancé con lo que es capital del interés simple y de los cinco periodos. También tengo lo de interés simple, pero el del monto todavía no lo entiendo. Ok, bueno, ahorita lo realizamos. Raúl, ¿cómo va? Sí, ya lo tengo. Ajá. Ok. Vamos a darles, bueno, en el primer periodo, el interés simple e interés compuesto le dé lo mismo, ¿verdad? Raúl, Maribel, Olvera. Sí. Es correcto. Da lo mismo, Ok. 1100. Ya en el segundo ya hay diferencia, ¿sí? En el segundo periodo. Sí. Sí, en el segundo periodo, en el primer periodo me salió 1200 en interés simple y en interés compuesto me salió 1210. Muy bien, exactamente. Ok, bueno, terminen la tablita, por favor. ¿Sí? Terminen la tablita. ¿Necesitan ayuda para el segundo periodo? Raúl, Maribel, Olvera. Yo quiero que me apoye para sacar el monto de ambos periodos. Es donde estoy un poquito ¿El trabada, interés no muy lento. compuesto o el interés simple? De los dos. Ok. A ver, jóvenes. Aquí. En capital, ¿cuánto es? ¿Cuánto tenemos de capital? 1000. 1000. Ok. Ahora, yo puedo brincarme del interés al monto. ¿Cuánto sería el monto en los 1000 pesos? Si yo voy a ocupar esta fórmula, ¿sí? Lo voy a ocupar. Entonces serían 1000, 1000, 1 más el interés. ¿Cuánto es el interés? 10%, Ajá. ¿Cuánto es de tiempo? un año. ¿Cuánto sería en el monto? A mí me da 1100, profe. Exactamente. ¿Y cuánto sería de interés entonces? 0,1, 0,1. ¿Cuánto de interés sería en los 1000 pesos en el primer periodo? ¿En porcentaje o en cantidad? Cantidad. 100 Muy pesos. bien, exactamente.
Si ustedes visualizan el capital, tenemos 100 y en el monto son 1,100. Entonces, ¿cuánto le quitaría? 100, automáticamente. Y si tienen duda, lo pueden realizar con esta fórmula. Interés igual a capital por interés por el tiempo. ¿Sí? Ok. Aquí en el capital, ¿cuánto sería? El interés compuesto. Mil. ¿Cuánto sería el interés? 100. El 10%. Uh-huh. Aquí vendría siendo lo mismo. ¿Sí? 100 y en el monto del interés compuesto, ¿cuánto sería? 1,100. ¿Sí? No hay diferencia. ¿No hay diferencia? No. Rayitas. ¿Sí? En el segundo periodo, capital sería lo mismo. 1,000. En el monto, ¿cuánto sería en el monto? 200. 1,200, muy bien. ¿Sí? Aquí viene lo interesante. ¿Sí? Aquí en el interés compuesto, jóvenes, se tiene que agarrar del monto, ¿sí? Del interés compuesto. Ya no va a ser el capital, sino el monto. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a poner 1,100, ¿sí? Ahora, 1,100, ¿sí? Van a abrir paréntesis 1 más el interés por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto vendría siendo? Realízalo en la calculadora, por favor. Recuerden elevar el exponente. Yo lo voy a hacer en mi calculadora. Uno más el interés por el tiempo. ¿Serían 1,331? ¿Cuánto le dio? 1,210, profe. 1,210, exactamente. ¿Sí? 1,210. Eso es lo que les da. ¿Sí? ¿Estamos correctos? ¿Y cuánto sería de interés en el interés compuesto? 210. ¿Mande? 210. 110, Raúl, muy bien. 110, ¿sí? La 110 de... ¿Cuánto hay de diferencia? 10. 10, exactamente. Y así sucesivamente se va realizando, ¿sí? Aquí, fíjense, sean observadores, en el capital ya no estoy agarrando 1,000. Estoy agarrando del monto, ¿sí? De este monto, fíjense. ¿Sí? De este monto lo estoy tomando. 1,100, lo agregué en el capital. Entonces, para el tercer periodo, el interés compuesto, ¿qué monto voy a agarrar? Los 1,210. 1,210, muy bien. Y así sucesivamente para cada periodo. ¿Sí? Oh, okay. Bueno, termínenlo, jóvenes, por favor. Terminen la operación.
Chicos, me va levantando la mano, por favor, quien va terminando el ejercicio, ¿sí? Por favor. Profe, si puede poner la pantalla, es que para apuntar bien las fórmulas, por favor. Profe, en el último cuadro que es DIF, ¿es la diferencia entre el primer monto y el segundo monto? Sí, es la diferencia, permíteme tantito. Sí, es la diferencia. La fórmula, chicos, me estaban pidiendo la fórmula. Ya la apunté, gracias, gracias. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Ya terminó su actividad. Vamos a esperar tantito a sus compañeros, por favor. Muy bien, Vanessa. Vamos a esperar a sus compañeros, por favor.
Muy bien, chicos. Raúl, Vanessa, ya terminaron sus compañeros. ¿Los demás jóvenes? Ok, jóvenes. Raúl ya terminó. Vanessa, Ángel, muy bien. ¿Alguien más terminó, por favor? Muy bien, Maribel. Ok, a ver, pongan la atención, jóvenes, por favor. Raúl, ¿me puedes dar la diferencia en el periodo 3, por favor? Vanessa, en el periodo 4, por favor. En el periodo 3 me da 31. Muy bien. En el periodo 4, Vanessa, por favor. En el periodo 4 me da negativo, puro número negativo, que sería menos 471.561. ¿Diferencia? ¿No da 64.1? Muy bien. ¿Quién me puede dar la quinta, por favor? Periodo quinto, diferencia. 110.51. Muy bien. A mí me da 435.60 de diferencia. 400. Sí. ¿Cuánto le dio Raúl? A mí me da 110.51. Muy bien, da 110.51, ¿sí? Como que está acumulando las diferencias en su fórmula. Así es. La compañera. Bueno, chicos, nos quedan todavía 10 minutos, ¿sí? Les iba a comentar que el día de mañana se va a habilitar lo que es su examen. A partir de las 11. El día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, se va a habilitar su examen, ¿sí? Van a tener un intento por examen, profe, y por alumno. Adelante. ¿El examen de matemáticas o de álgebra? ¿O de los dos? De los dos, jóvenes, ¿sí? En matemáticas final, perdón, el examen superior, solamente voy a poner dos ejercicios, dos problemas y ya, hasta ahí, ¿sí? Lo que es en matemáticas financieras, ¿sí? En la primera sección les voy a pedir sus datos, lo que es apellido paterno, materno, nombre y campus, hasta ahí, porque algunos son diferentes campus. Van a tener los problemas, opción múltiple, ¿sí? Ya viene lo que es el ejemplo y viene la fórmula. Ya ustedes solamente hacen el ejercicio, ¿sí? Y en el último, son como 7 ejercicios que ustedes lo van a realizar, ¿sí? Es solamente un intento. Ahora, ¿cuánto vale el examen, jóvenes? ¿Qué porcentaje tiene el examen? 30 puntos.
¿Cuánto tiene el examen? 30 puntos, profe. No. El 40%. ¿60? ¿100? Había puesto que el 40%. El examen vale 40. 40% es el examen, sí. Entonces, si ustedes, imagínense que ya entraron todas sus clases, ya me entregaron las dos tareas, los dos, por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas financieras, ya llevamos dos tareas, entonces son... ¿Cuántas de las tareas, jóvenes? 30. 30, muy bien. Entonces, si son dos, si ustedes me entregaron una, son 15. Si me entregaron los dos, son 30. ¿Sí? La asistencia y la participación. ¿Sí? Ya tienen un alrededor de 60% ganado. ¿Qué les falta para quitar el examen? ¿Sí? Entonces... Asimismo, para la otra materia de que es álgebra superior, ¿sí? No vimos mucho, solamente los ejercicios que hemos visto es lo que lo vamos a poner. También son dos tareas en álgebra superior y es una clase, ¿sí? Por sesión. Entonces, asimismo, se va a habilitar desde las 11 de la mañana, mañana el examen, hasta 11:59 se va a cerrar el examen. Entonces, van a tener el tiempo que ustedes pueden seleccionar, van a decir, ok, el examen lo voy a realizar de 11 a 1, adelante, el que quiera realizar una hora, dos horas, sí, pero solamente un intento. Por ejemplo, si volviera, está contestando el examen y se va la luz, puede volver a entrar a realizar el examen, mientras no le ha dado clic en enviar, pero si le da enviar, sí, a mí me llega, ya me llega sus respuestas. Y ya, si quiere volver a entrar, Olvera Hernández, ya no va a poder entrar porque está restringido que solamente un usuario, ¿sí? Con ese mismo correo, va a poder acceder a contestar el examen. Entonces, si ustedes lo vuelven a intentar, les va a decir que ustedes ya contestaron ese examen, ya no lo pueden volver a intentar. Si se les va al internet, solamente actualizan y se vuelve a regresar la página, ¿sí? Al momento que ustedes terminen el último ejercicio, visualicen muy bien otra vez, ¿sí? Porque los ejercicios son obligatoriamente que tienen que contestar, ¿sí? No se puede ir una respuesta sin contestar, entonces todos son obligatoriamente, ¿sí? Son dos sesiones, uno donde les pido sus datos y el otro donde el examen, ¿sí? Ya vienen también los formularios ahí, viene la pregunta y el formulario que ustedes van a realizar, ¿sí? Ya solamente hacen la operación en una hojita, si gustan, y van seleccionando cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Por favor, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, con la tarea. A algunos compañeros les aparece que la entrega es para el día lunes y para otros les aparece que es el día martes. A ver, permíteme. Mejor que sea para... Es por el horario. Tenemos diferencia de horario. El horario. Aquí, a ver, permíteme. 22 es el día lunes, 11:59. 11:59. Para igual que el otro. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Adelante. Al abrir el examen, ¿tenemos dos horas como mínimo para estar en el, se podría decir, en el documento? ¿O cuánto, o no tiene límite de tiempo? Por el momento no tiene límite de tiempo. No le voy a poner límite de tiempo. Antes sí lo manejábamos con dos horas. Por ejemplo, si le das clic al enlace, permíteme. Por ejemplo, si tú vienes y ya abres el examen, por ejemplo, ya lo tengo... realizado. Si tú vienes y abres el examen, se te pone como un reloj, como un despertador, aquí en el club, que se está regresando en las dos horas, se va reduciendo el tiempo al momento que llegue el cero, se cierra, se califica, se envía las respuestas, me llegan a mí y se cierra la página. Sí, pero ahorita no lo estamos manejando porque a veces tienen que volver a realizar la operación, ¿sí? Entonces, ya le quité lo que es el reloj, ya no lo estoy utilizando, así es que ustedes tienen tiempo para realizar, ¿sí? Pero al último, por ejemplo, si le estaba comentando, si en el último, por ejemplo, ¿sí?
en el último, así se vería su examen de ustedes. Fíjense, aquí les dice que ustedes tienen que entrar con su correo de G Suite, ¿sí? Que es unet.edu.mx. Otro correo no van a poder entrar. Si ustedes me dicen, me mandan un mensaje de texto, un WhatsApp, oye, no puede entrar, es que porque ustedes no han entrado con su cuenta de G Suite. ¿Y cómo se dan cuenta que no han entrado? Aquí automáticamente, cuando entran a su Classroom, aquí les dice, yo he accedido con la cuenta de G Suite automáticamente. Si ustedes tienen tres cuentas, aquí les va a decir automáticamente. Fíjense. Yo estoy con el mío y con la de la escuela. La escuela es donde subo los videos. Son dos cuentas. Si ustedes tienen la de Gmail, o otro tipo de cuenta, no van a poder entrar porque está restringido que solamente los de la UNT pueden entrar a realizar este examen. ¿Sí? Y no, con otro tipo de correo no van a poder entrar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque se nos acaba el tiempo. Profesor, a mí igual me sale que el trabajo y la investigación me sale que es para el martes a las 11:59 se entregaría. Entonces no va a ser el martes, va a ser para el lunes. Sí, el lunes. Ok, entonces, excelente. Es por el horario. Para los de Nuevo León es para el lunes, ¿verdad? Todo está muy para el lunes, todo es para el lunes. Sí, porque yo el martes yo ya cierro todo porque... Ya el día martes les voy a estar revisando sus tareas, todas sus tareas, les voy a revisar. Yo los clasifico todo, uno por uno, que son 115 ustedes, yo los reviso uno por uno y les voy revisando sus tareas, les voy calificando, les voy poniendo, por ejemplo, si es, vale 30 la tarea, bueno, ok, ¿cuánto sacaste de 30? Y ahí les voy poniendo ustedes, igual en su examen. Yo voy a publicar solamente los alumnos que no acreditaron la materia en clase. Los que no aparecen en la lista quiere decir que sí acreditaron la materia. ¿Sí? Y ya para el día martes yo les voy a estar, el quien tenga duda de que no aprobó, pues vamos a revisar su tarea. Ojo, jóvenes. Si ustedes me envían la tarea, por ejemplo, ya lo califiqué el martes todo. Si ustedes me envían el miércoles, aquí en Classroom me dicen en qué fecha y en qué hora y se vino con retraso su actividad. Sí, porque ya me pasó con unos compañeros que sí me habían entregado la tarea, pero yo ya había enviado calificación, ya no puedo hacer nada, porque yo al momento que envíe las calificaciones a escolares, yo ya no puedo editar lo que son las calificaciones, no le puedo recibir cómo o calificar sus tareas, porque yo ya envié sus calificaciones y ya no puedo hacer nada, porque ya está en escolares, ¿sí? Entonces, el día martes, ¿sí? Y el día miércoles, puro para aclaración de calificaciones, no entrega de exámenes ni entrega de lo que son tareas ni actividades ni nada de eso, ¿sí? Entonces, hasta el día lunes pueden entregar todo, ¿sí? Maestro. Adelante. Tengo una super duda. No, yo soy de sistemas, pero la semana pasada este mismo link me mandó a esta materia, no sé si estoy en...